Está lento, pero ya va. Ay, los pelos de la Claudia. ¿Qué se hizo en el pelo hoy? ¡Estoy despeinada! ¿Qué te hiciste hoy a mí? Me ven y prendí la cámara todavía si Agustín me manda a pedir la comida acá. Le digo, necesito entrar. Corrí todo el día y se me pararon los cabellos. ¡No te hiciste frizz! Hoy vamos a promocionar el frizz. Se pasa esta Claudia. Escuchame, te mandé el otro día en el Facebook una invitación, así que vos ya me diste ok igual. Euge, te voy a dejar como anfitriona. Dale. Y ya estamos en YouTube. Te busco acá. María Eugenia García. Esa misma. A ser hospedador. Perfecto. Es todo tuyo, Euge. Dale. Voy a ir silenciando los micrófonos para que no queden ahí voces para atrás. Primero que nada, buenas noches para todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Eugenia García. Soy Zafira en esta hermosa empresa, formo parte que se llama Inode. Para quienes ya forman parte de la empresa, bienvenidos. Y para los que están por primera vez escuchando quiénes somos, qué hacemos, bueno, tomen esta oportunidad para sacar apuntes, no se queden con dudas. La idea es de que se vayan con todo lo más claro posible. Mi idea cuando doy la presentación es como dar un pantallazo general. No me gusta tampoco mezclar muchas de las cosas que quizás se pueden ir dando más adelante para que no queden con todo eso mezclado y se vayan sin entender nada, digamos. Mi presentación siempre se basa en lo que yo considero que es más importante, que se vayan sabiendo hoy, y el resto pueden ir conversando también con sus líderes, ¿tá? Voy, como dijo Claudia, hoy es un día bastante especial porque aparte de dar la presentación de quiénes somos y qué hacemos, vamos a reconocer a aquellas personas que trabajaron en el mes de abril y que lograron ciertos reconocimientos o ciertas graduaciones. Van a ver que la PN es rapidito, por eso quiero que estén al tanto de los reconocimientos que van a seguir. Me va a ayudar con esa parte de Tano, que se va a conectar en un ratito, así que estén atentos con eso. Voy a pasar a compartir acá la presentación. Si tienen alguna duda o consulta, pueden ir hablando acá o pueden ir hablando al chat. ¿Tá? Bueno, la presentación que tengo para darles hoy es sobre la oportunidad en este siglo XXI. Oportunidad que yo tomé, oportunidad que me mostraron y que, bueno, que al principio me costó como aceptar. Siempre digo lo mismo y es algo que me caracteriza empezar con eso porque yo creo que es el pensamiento que tienen todas las personas cuando nos muestran algo nuevo, digamos. Acá está mi foto y mi presentación, como dije anteriormente, mi nombre es Eugenia García, tengo 25 años, soy Zafira en el grupo Inode, estoy en la empresa hace 1 año y 4 meses y además de esto de Inode, soy estudiante de enfermería. Cuando yo ingresé a la empresa, en realidad no fue por decisión propia, digamos, no fue voluntario, sino que mi pareja decidió ingresar y bueno, me planteó la idea, yo era de las personas que tenía un trabajo, entre comillas, fijo, un trabajo tradicional, y no me parecía buena la idea de arriesgarme, invertir o probar algo nuevo. Le dije que no, obviamente, y quedé con eso como que bueno, era una oportunidad que había pasado. Por suerte, él no me hizo caso, como siempre, e ingresó a la empresa. Un día aparece en casa con toda una gama de productos porque él ingresó con un combo top. Me dejó los productos arriba de la mesa y me dijo, esto es para vos, vos tenés que hacerlo y vas a tener que agarrar esta oportunidad.
Cuestión fue que, bueno, yo dije, tengo los productos arriba de la mesa, ahora, ¿qué voy a hacer? Porque no conocía la empresa. Y cuando me quisieron hablar de ella, yo no había prestado interés, sinceramente. Entonces, agarré los productos, vi más o menos qué era lo que había traído, vi qué era lo que tenía, y dije, bueno, ya que los tengo acá y ya que invertimos esa plata, voy a tener que trabajar de ahora en más. Cuestión que me sorprendí, porque en 15 días ya había recuperado la plata. Aquello fue como que la gente ya me había empezado a pedir, o yo ya había ofrecido, y bueno, habían quedado interesados, pero nunca creí que se iba a vender tan bien, y nunca creí que yo iba a tener el perfil para esa venta, y ese perfil para ir trabajando con los productos o con el grupo. Ahora hace 1 año y 4 meses más o menos que estoy, y sinceramente me cambió la vida. Ese trabajo que yo tenía fijo, digamos, yo trabajaba en la empresa Guapa, acá en el Shopping Señorís, y cuando empezó el año pasado, en marzo, todo el tema esto de la pandemia, yo fui a trabajar un día a las 5 de la tarde y a las 7 me dijeron, marquen, cerramos un local y queda todo un seguro de paro y no sabemos si vamos a volver. Ahí fue el trabajo seguro que yo pensé que tenía, ya no era tan seguro. Ese sueldo seguro que yo pensaba tampoco era seguro. Y lo único que yo tenía en ese momento era esto de Inodo. Ahí fue como mi expansión. Yo dije, bueno, si es lo que tengo en el momento, voy a empezar a explotarlo. Puedo trabajarlo desde casa con todo esto de la pandemia. Puedo hacerlo tranquila en el horario que quiero. Todo fue cuestión de que cuando me ofrecieron volver a la empresa en noviembre del año pasado, ya no me resultaba tan beneficioso volver. Porque yo tenía que volver a un horario fijo, volver a ir todos los días, tener que salir, tener que exponerme. Y entonces decidí que no, que iba a seguir solamente con esto porque yo creo que acá sí es mi lugar y acá sí puedo ir trabajando. No es para que la persona que vaya a ingresar, por ejemplo, o la persona que está, piense que solamente se puede dedicar a esto, ¿tá? O sea, es para algo extra si la persona quiere. En mi caso me resultó mucho mejor tenerlo como entrada principal para mí. Pero empezando como algo secundario también está muy bueno. Para presentar qué es la empresa, bueno, nosotros, la empresa Inode, perdón, hace 33 años que está cambiando vidas. ¿Por qué lo puse ahí en grande y arriba? Porque me parece que esa es la misión que tiene la empresa y esa es la misión que realmente cumple. A mí me cambió la vida, yo trabajo desde casa, trabajo mis horarios. En este momento estoy pasando por mi embarazo, si Dios quiere en septiembre ya nace mi bebé, y no me veo trabajando en otra cosa que no fuera en casa. Yo ya sé que voy a lograrlo en mis tiempos, sé que lo puedo hacer y realmente sé qué es lo que necesito en este momento de mi vida. Entonces me la cambió realmente y sé que las personas que tengo alrededor, porque más adelante vamos a hablar todo el tema de los grupos y en sí, pero yo tengo a familiares y amigos dentro de la empresa y les muestro esta oportunidad realmente porque sé que es algo que también les va a cambiar a ellos. Esta imagen que vemos acá es de la familia fundadora de la empresa y de la familia que es la cabeza de la empresa. Acá está la señora Adelaida y el señor Francisco, quienes son los fundadores, y junto con sus hijos. Esto también me da muchísima seguridad, el hecho de que sea una familia que está trabajando tras esta propuesta, porque si es una familia me da la seguridad que todos están luchando por un mismo objetivo. No son personas al azar que se juntaron y que puede ser algo que de un momento para el otro se rompa. Es mucho más fuerte y van a ir por mejor camino porque son una familia que está luchando todo por lo mismo. Y eso me da muchísima seguridad. Acá para mostrarles un poquito lo que pasó con Inode en los últimos años y lo que pasó con Inode en tiempos de pandemia mismo también. Y lo que se espera y lo que se ve que va a pasar de aquí al año 2030. No sé cómo es la situación realmente en muchas de las ciudades, pero acá en Rivera, donde vivo yo, realmente con todo esto de la pandemia, el cambio económico se ha visto muchísimo. Muchos de los free shops han cerrado, muchas de las personas han quedado sin trabajo porque las empresas no tienen ingresos, ¿tá? Y con Inode pasó totalmente diferente. Como tenemos la posibilidad de trabajar por medio de las redes sociales, que es el boom que está ahora, nuestra empresa se expandió muchísimo y ha crecido más de un 300% en estos últimos años y tiene previsto también crecer de esa manera hasta el año 2030. Acá para mostrarles un poquito de dónde es que estamos ahora, porque parece que cuando yo hablo de Inode, por ejemplo,
si hay una persona que no conoce, como puede haber muchas personas que no conozca qué es INODE, quizás piense que es algo que recién está empezando, que recién se está formando y que recién estamos intentando expandirnos, pero no. Tenemos una fábrica propia, tenemos más de 27 premiaciones como mejor empresa del año, mejor perfume y como el mejor empresario del año, que fue nuestro presidente Sandro Rodríguez. Estamos en 6 países, en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y México. O sea que todos esos países también podemos trabajar, no solamente cerrarnos a que podemos trabajar acá en el entorno que nosotros vivimos, sino que aprovechar esas redes sociales que yo decía anteriormente y expandirnos. Seguramente en Facebook, en Instagram, en alguna red, tenemos una persona que pertenece a alguno de estos países. Y también podemos darle la oportunidad de que ellos formen parte de lo que es esta propuesta. Acá algunas de las premiaciones que le había dicho anteriormente que tenemos. Primero que nada, Sandro Rodríguez, que es el presidente de la empresa en este momento, como mejor profesional del año y personalidad en ventas. El perfume Empire, este perfume van a ver que les viene en el kit de inicio, les viene como premio para que ustedes ya puedan ir mostrando los productos, o sea, un producto premiado, les va a venir de premio solamente por ingresar a la empresa. Es el perfume Empire, que ganó el premio como mejor fragancia masculina en 2016. Grace Knight, mejor fragancia femenina en 2017. Benix, Lesser y Feeling, mejor diseño de embalaje. Y el Inebriante, mejor producto perfumería, mejor creación perfumística y diseño de embalaje. Para mostrarles algunos productos de los cuales trabajamos, me gusta mostrárselo para que ya vayan haciendo esa idea, porque si yo les muestro un producto, seguramente ya les viene a la cabeza a quién se lo pueden ofrecer. Van a ver que son productos de uso diario, no son productos que van a vender hoy y van a pasar 6 meses más para poder vender otro. Son todos productos acorde al bolsillo de cualquier persona, ¿tá? Primero que nada, el Gel Corps, que es uno de los productos que más vendo, y siempre cuento la misma historia. Cuando yo ingresé, me trajeron, como yo había dicho anteriormente, me trajeron a Gel Corps y yo empecé a ofrecer, pero no tenía ni idea para qué era y no tenía idea para qué se podía usar. Me puse a buscar, me puse a ver para qué era y encontré que es un gel que actúa con crioterapia que te ayuda a reducir medidas. Cuando yo leí eso, se me prendió la lamparita, redes sociales, entré a un grupo de Zumba de mi pueblo, donde yo vivía anteriormente, y le envié solicitud a todas las personas que estaban en el grupo de Zumba, le envié la fotito de gel reductor y le envié un texto con el precio. Cuestión fue que le envié quizás a 60 personas en media hora, pero no le vendí a todas, pero logré vender 15 de gel reductor. Entonces, 15 de gel reductor para media hora, tuve una ganancia excelente, y ahí fue como abrí los ojos que, bueno, realmente los productos se venden, es solamente ofrecerlos. Dentro de esa línea Corp, también está la línea de, el tónico corporal, el exfoliante corporal y la crema de masa. Después también tenemos desodorantes, cremas hidratantes, el producto estrella, yo creo que en este momento, con todo esto de la pandemia, el alcohol en gel, que este es un alcohol en gel totalmente diferente a otros que podemos ver en el mercado, porque te deja las manos súper suavecitas y además te deja la piel perfumada, no es como esos alcohol en gel que de repente nos ponen en todos lados que nos queda como un olor fuerte, así feo, no. Los productos de limpieza facial, crema para manos, shampoo, crema, cremas hidratantes corporales, cremas antiedad, por ejemplo, o cremas faciales. La línea de maquillaje, que es una línea que se renovó hace poquito. Tenemos bastantes productos nuevos dentro de la línea de maquillaje. Todos los productos, me gusta destacar que son productos de calidad profesional. Es algo que nos viene bien porque son todos productos que la persona va a poner y va a tener durabilidad y va a ver la calidad del producto. Las fragancias masculinas, que como dije anteriormente, son fragancias premiadas, son fragancias de excelente calidad y que tienen muchísima aplicación, son fragancias que se realizan en el laboratorio de Robert T. La única diferencia, y por qué el valor es muchísimo más bajo por lo que podemos pagar por un producto de repente de Free Shop,
es que todas las perfumerías se envasan dentro de nuestra fábrica en Brasil. Y eso baja muchísimo el costo de producción. Estamos teniendo un producto de la misma calidad, solamente que a menor precio. Solo por traerlo y envasarlo a nuestra fábrica. Las fragancias femeninas, también que habíamos dicho que tenemos muchas premiadas, lo mismo que los perfumes femeninos, masculinos, perdón, con el tema de la fijación y la productividad, tenemos gran variedad de perfumes femeninos, o sea que para cada mujer tenemos un perfume diferente. La línea de higiene personal, o sea que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos podemos estar usando diferentes productos de nuestro catálogo, eso es importante, porque a cada familia podemos hacerle llegar un producto. La Pro White, que es una pasta, es un gel dental blanqueador, el antiséptico bucal, tenemos también hilo dental, y acá no tengo la imagen, pero también tenemos una pasta de carbón activado, que aparte del blanqueamiento que me da este, sirve también para prevenir las caries y el sarro. La línea infantil, que está teniendo toda una parte de renovación, pero también tenemos perfumería, tenemos shampoo, acondicionador, cremas hidratantes. La línea de HND, que son shake, que también cambió el envase y adicionaron varias proteínas y varias vitaminas. Y en este momento de pandemia y en este momento de locura en el que no todo el mundo tiene tiempo de repente de sentarse, de comer los alimentos que tiene que comer, de cumplir con todos los requisitos nutricionales que tenemos hoy en día, quizás comemos, pero no nos estamos alimentando de forma adecuada. Comemos para saciar el hambre, pero no para nutrirnos. Entonces, es una forma de obtener esos nutrientes que de repente con la comida rápida o de repente con saltearnos comida, no los estamos consumiendo. Es una muy buena opción porque son realmente completos. La línea de cuidado, por ejemplo, para el pelo, la piel y las uñas, yogur, multivitamínicos. Ahora con todo el tiempo esto del coronavirus y, en sí, y del invierno mismo, que mucha gente se engripa a veces por tener las defensas bajas, es muy importante que podamos también ofrecer un producto de calidad para eso, para aumentar nuestras defensas y tener todos los requerimientos que nuestro cuerpo precisa. Té de limón, que es para bajar de peso, el té de frutos rojos, que es antidiurético, el té de maracuyá, que es un té también para calmar un poquito los nervios cuando queremos estar un poquito más tranquilos. Toda la línea de complementos para el gimnasio de Performance, tenemos whey protein, pasta de almendruín, BCCA, strength push, la parte de energizantes, glutamina, creatina, las barritas de proteína. Ya le mostré varios de los productos que tenemos para que tengan una idea de la variedad de personas y la variedad de clientes a los cuales les puedo ofrecer. No tenemos que cerrarnos de repente en nuestro núcleo familiar, sino que contando con tantos productos, sé que uno de ellos para cada familia voy a poder y voy a lograr vender. Lo que nuestra empresa trabaja, o de la forma que nuestra empresa trabaja, es diferente a todo lo que estamos acostumbrados. Si yo les pregunto si han visto una propaganda de Inode en la tele, de Inode Oficial, en la tele o en alguna red social, sé que todos me van a decir que no, porque no es la forma que nuestra empresa trabaja. No trabajamos mediante esa difusión, no trabajamos de la forma tradicional gastando dinero en propagandas, sino lo que hace nuestra empresa es pagarnos a nosotros, que somos y formamos parte de su red, para que hagamos propaganda, para que hagamos difusión de lo que es la empresa y de lo que es cada producto. Acá en esta imagen vemos un sistema de distribución tradicional que es desde la fábrica donde se produce el producto, va pasando por diferentes intermediarios que lo que hace cada uno de ellos es aumentar ese costo del producto. Entonces un producto que de repente de fábrica salió valiendo 10 pesos, llega a mí valiendo 100 pesos. Y no fue que en ese sistema hubieron cambios que mejoraron ese producto, sino que al pasar de mano en mano en ese sistema, fue aumentando solamente su valor. Entonces, ¿qué hace Inode con todos esos intermediarios? Los elimina y nos da la posibilidad de comprar directo de fábrica. Para no tener que ir a la fábrica a comprar, Inode lo que nos proporciona son franquicias, que son diferentes sucursales, digamos, de la fábrica
en diferentes ciudades. Entonces, eso nos acerca muchísimo más los productos. Las diferentes formas que tenemos de ganar en la empresa. Porque de repente yo les muestro los productos y les digo que esa es una forma que tenemos de ganar dinero, con la venta directa de catálogo. Hay muchas personas que cuando yo les muestro la propuesta o simplemente escuchan esto de Inode, creen que Inode es solamente vender de catálogo. Y si yo no soy buena vendiendo, no puedo formar parte de la empresa o no me va a ir bien dentro de la empresa. Pero no, tenemos 10 formas de ganar dinero y esa es solamente una. Acá aparece como la venta directa la primera forma de ganar dinero. Pero yo sé que no. La primera forma de yo ganar dinero es comprando los productos con 50% de descuento. Yo me voy a afiliar a la empresa y el primer beneficio que voy a tener es que cualquiera de los productos que esté en el catálogo yo voy a consumirlos con descuento. ¿Y qué me permite ese descuento? Me permite ahorrar dinero de mi bolsillo. De repente yo usaba un shampoo, yo usaba un acondicionador o un gel dental de otras marcas y compraba a un precio. Y solo por comprar de ahora de Inode, donde yo me registré, ya estoy comprando con descuento. Así que ya estoy ahorrando dinero. La siguiente forma de ganar dinero es la venta directa, que es lo que veníamos hablando anteriormente, que es la venta de catálogo. Yo voy a vender de mi catálogo los productos a diferentes clientes, o bueno, ya voy a tener mis productos en manos y los voy a ofrecer. El siguiente es la venta bono por patrocinio directo, ¿tá? Bono Unilevel, ahora yo voy a explicar más o menos cada uno. Bono equipo de reventa, bono binario, bono patrocinio responsable, bono de crecimiento, bono de liderazgo, bono de participación, viajes y logro. No me gusta marearlo mucho con el porcentaje de ganancia de cada uno, etcétera, porque me parece que eso vamos viendo a medida que vamos avanzando y a medida que podemos ir lográndolo, vamos a ir entendiéndolo mejor. Pero sí que cada uno de estos bonus no sustituye al anterior, sino que vamos acumulando esos bonus. O sea, que si uno me pagaba, por ejemplo, un 2% de mis ventas o un 2% de la venta de mi equipo y el otro un 3% y así, ellos se van a acumular. Entonces, de repente me parece que un 2% no es nada de ganancia. Pero si yo sumo todos esos bonus y sumo todo mi equipo, ahí estoy viendo un resultado realmente espectacular. Como decía anteriormente, el lucro por la reventa, yo voy a tener los productos y los voy a vender, voy a ganar un 50%, bueno, un 100% de cada producto, porque si yo compro, por ejemplo, un perfume a 500 pesos, lo voy a estar vendiendo a 1000. Entonces gané un 100% de lo que yo invertí. Para que tengan una idea, y siempre me gusta aclarar algo, las ventas a veces parecen como que yo hablo acá y parece que es imposible, pero no. Todo esto que yo voy a decir ahora, atrás tiene una lista mágica, digamos, que no falla nunca y que cuando la empiecen a trabajar, que sé que yo siempre insisto con esta lista, que parece que, bueno, siempre estoy hablando de lo mismo, pero es importante. Y realmente hay muchas personas que no tienen quizás el éxito que tendrían que tener por no realizar esa lista. Acá tenemos una de las propuestas para que vean más o menos las ganancias. Si yo vendo un Empire por día, que el Empire era el perfume, lo tengo acá, el Empire era el perfume que les viene en el kit 99 cuando ustedes se registran, que es un perfume premiado. Si yo abro ese perfume, que la empresa ya me va a dar con el kit 99, si yo lo abro y muestro este perfume y yo vendo un perfume por día por 30 días, ya voy a tener ganancias de 22.500 pesos aproximadamente. Solo por ofrecer una vez al día el perfume o por vender un perfume al día. ¿Cómo logro yo esa venta de un perfume al día? Sentándome y haciéndome una lista de posibles clientes. Para yo ya ir directo a ellos, ya ofrecer los productos y así voy a aumentar mis resultados. Si yo vendo 2 perfumes Empire por día, por 30 días, voy a tener una media de ganancia de 45 mil pesos. Quizás parecen ganancias como muy exageradas, pero es solamente tener la voluntad y tener la acción de hacer esa muestra del perfume. Si yo vendo 3 Empire por día, por 30 días, voy a tener una media de ganancia de 67.500 pesos. El segundo logro es el bonus del primer pedido,
en donde la empresa me paga hasta 1.750 pesos o 175 reales por la primera compra de la persona que yo ingrese a mi equipo. Yo voy a ingresar a la empresa, pero a su vez voy a darle la oportunidad que me dieron a mí a otras personas de que puedan ingresar. Y solamente por brindarles esa oportunidad, la empresa me va a estar pagando hasta 1.750 pesos por persona. El bonus Unilevel, en donde la empresa me paga hasta un 3% sobre el volumen de mi equipo hasta el nivel 9. ¿Qué va a pasar? Parece que de repente un 3% es un valor muy bajo. Ustedes piensan de repente en que tengan dos personas, quizás, bueno, ese 3% no es un gran volumen. Pero piensen en que acá es ilimitado la cantidad de personas que yo puedo invitar y la cantidad ilimitada de personas que yo puedo dar esta oportunidad. Y por cada uno de ellos, la empresa me va a pagar hasta un 3% de la ganancia de las ventas que hagamos entre todos. Entonces, realmente acá este bonus crece cada vez más. El bonus binario, donde la empresa me va a pagar, van a ir viendo cuando vayan ingresando personas, si quieren dedicarse a la parte de ampliar su red, que vamos a ir colocándola de un lado derecho de mi red y de un lado izquierdo de mi red. ¿Qué va a hacer la empresa con esos grupos? Me va a hacer un porcentaje, me va a hacer un promedio de lo que trabajen los dos y me va a pagar también un porcentaje de lo que ellos trabajan. Hasta ahí más o menos el tema de los bonus, porque como dije anteriormente, no me gusta marearlos mucho con eso, porque yo creo que es algo que pueden ir interesándose y pueden ir viéndolo después también a medida que van avanzando, digamos. Acá para mostrarles un poquito cómo pueden ir creciendo dentro de la empresa. Porque no es que ustedes vayan a ingresar y vaya a ser siempre igual. Ustedes tienen la posibilidad de crecer, de avanzar y de ganar cada vez más dinero con esto. El plan de carrera empieza por el nivel de máster. ¿Cómo pueden hacer para lograr ese primer nivel? Bueno, primero que nada, ingresar a la empresa, dar la oportunidad a dos personas más de que puedan ingresar y entre ustedes tres generar 2.000 puntos. ¿Qué me va a pagar la empresa por esos 2.000 puntos que hicimos grupales? Me va a pagar alrededor de 365 reales de bono. Aparte de lo que cada una vendió, aparte de lo que yo vendí y de lo que yo gané de ventas, ese es el beneficio que voy a tener. Bueno, yo invito a dos personas. De repente yo voy a una peluquería o voy a algún lugar y lo recomiendo, o pido una pizza, por ejemplo, me gusta, lo recomiendo, y la pizzería no se enteró que yo la recomendé y no me va a pagar nada por yo hacer la recomendación. Pero acá es diferente. Si yo de repente ingreso, voy teniendo resultados y le muestro esta oportunidad a otras personas y esas personas ingresan también en la empresa me reconoce ese trabajo que yo hice. Entonces me va a estar pagando un bonus por eso que yo logré. El siguiente nivel, el siguiente de graduación, es la graduación de plata, en la cual preciso 5.000 puntos grupales y también tener dos personas directas. ¿Qué quiere decir? Que no hace falta que yo ingrese a más personas para lograrlo, sino con que esas dos personas que yo tenía ya vayamos trabajando y avancemos a 5.000 puntos, la empresa ya me va a pagar también un bonus de 700 reales aproximadamente. El siguiente escalón que voy subiendo es el de oro, donde tengo que generar 10.000 puntos grupales. Pero acá la diferencia es que una de esas personas que yo ingresé a la empresa tiene que tener como mínimo la graduación de máster, que era la primera. Ahí voy a recibir un bonus aproximado de 1.400 reales. El siguiente es el Zafira, que es en la graduación que me encuentro, donde tenemos que lograr 20.000 puntos grupales y acá lo que tenemos que tener es, de esas dos personas que yo he ingresado o de las personas que tengo en mi grupo, tengo que tener dos que tengan mínimo la graduación de máster. Ahí la empresa me va a pagar un aproximado de 2.000 reales de bonus. El siguiente nivel es el de Esmeralda, donde tengo que lograr 35.000 puntos grupales y tengo que tener tres directos calificados. Acá parece un poquito como que, bueno, van a ir viendo después todo el tema del puntaje, de esto de los puntos. Cada producto que yo vendo, cada producto que alguien de mi equipo compra, es un puntaje. Y todo eso me suma a este puntaje que parece quizás 20.000 puntos, 35.000 puntos, parecen un montón, pero van a ver que mes a mes el grupo va creciendo,
van generando más ventas y el puntaje de repente te llegan y vos no te diste cuenta en qué momento generaste tantos puntos. Así que no es algo para asustarse, digamos. El siguiente es la graduación. Yo creo que es la que más queremos llegar cuando estamos en la empresa y es como que, bueno, la más deseada es la de diamante, en el cual tenemos que hacer 50.000 puntos grupales. Uno de los premios es un crucero por la costa brasileña y 8.000 reales de bonos. El siguiente es Diamante Elite, en el cual tenemos que hacer 100.000 puntos grupales y acá los viajes son un nuevo destino cada año. Cuando yo empezaba a escuchar todo esto de los viajes y de los premios, me parecía como que era algo imposible o como que era algo que nombraban, pero que no lo daban de repente. Pero no. Tengo personas cercanas que han ganado los viajes, que han ganado los premios y que los he visto que han ido a disfrutar. Sé de personas que están, por ejemplo, mis líderes, que están por ganar uno de los premios que yo voy a nombrar ahora y sé que es verdad que lo dan. Entonces esto parece como algo muy lejano o como algo que yo no lo voy a poder lograr, pero no. Si muchas personas ya lograron todos estos premios que están acá, cada uno de ustedes también puede lograrlo. Es solamente dedicación y trabajo y todo se llega. El siguiente es el doble diamante elite, donde la persona se gana un viaje a Aruba, doble diamante elite, bonus auto BM, que es el que están por ganar mis líderes, este bonus. El siguiente es un viaje a Disney, triple diamante. Como imperial diamante es 1.000.000 de puntos, viaje a Europa y bonus de auto. Como imperial diamante elite, 2.000.000 de puntos, viaje a Dubái. Como Imperial True Star, Safari por Sudáfrica y 4.000.000 de puntos grupales. Como Imperial Five Star, bonus de 3.370.000 reales, 12.000.000 de puntos grupales. Y como Titan 200K, que este es el único que todavía no han llegado, o sea que este es el único que nadie ha ganado, digamos, este bonus, es un inmueble valor 1.000.000 de reales en donde la persona elija y una fragancia con el nombre de esa persona, para el cual tenemos que hacer 20.000.000 de puntos grupales. Después de que le mostré los productos, después de que le mostré el tema de la empresa, el tema de las ganancias, quizás uno piensa que para poder ingresar a la empresa es un valor muy alto o es un valor que de repente en este momento no lo tengo. ¿Pero cuánto tengo que invertir para formar parte de esto de Inode? Bueno, primero que nada, yo siempre me gusta hacer como la analogía de que, bueno, primero que nada tengo que tener el permiso para la empresa o la llave para ingresar a la empresa, y a esto le llamamos Kit 99. En ese Kit 99 es donde le va a aparecer, la empresa les va a entregar dos catálogos en formato papel para que ya puedan empezar a trabajar. Les va a entregar un gel reductor de la línea Corp y les va a entregar, como les dije, el perfume Empire, que es el perfume premiado. ¿Tá? Si yo voy a de repente invertir en una panadería, bueno, primero yo voy a alquilar el local y después yo tengo que poner mercadería en esa panadería para que cuando vengan los clientes tengan que ver y yo tenga que ofrecerle a ellos. Esto es lo mismo. Yo voy a comprar ese permiso, entre comillas, como esa llave, para tener ya para empezar a trabajar. Pero la empresa me da la opción de 3 paquetes que yo puedo comprar, que yo puedo obtener, para hacer mi trabajo de forma más profesional. La primera oportunidad que me da se llama combo ejecutivo. Ese combo ejecutivo tiene un valor de 399 reales, en el cual yo puedo comprar una cierta cantidad de productos y voy a estar ganando un 20% en ese primer pedido. Para tener un poquito más de productos para mostrar, tengo el combo ejecutivo Super Plus, el cual tiene un valor de 1.099 reales, y yo voy a poder elegir más productos o más líneas de productos para poder trabajar y tener a pronta entrega o que la persona pueda abrir, pueda tocar, porque no es lo mismo verlo de un catálogo a tener el producto en mano para poder ofrecerlo. Si yo lo tengo en la mano, el producto está vendido. Y la tercera opción, en el combo Super Plus voy a tener una ganancia de un 30% en el primer pedido. Y el combo ejecutivo Top, el cual tiene un valor de 2.200 reales, este combo es el combo profesional. Es el combo con el cual yo ingresé y la verdad que me permitió tener muchísimos más productos a pronta entrega.
todas las líneas del catálogo para poder mostrar, o sea, tenía diversidad de productos, y ese producto en el primer pedido me da un 40% de ganancia. Y cuando yo voy formando mi equipo, como les decía anteriormente, con este combo es el cual voy a tener mayor porcentaje de ganancia sobre mi equipo. Entonces, la persona que quiera hacer esto de forma profesional, esta es la mejor opción para ingresar. El momento para comenzar es ahora. Me gusta poner esto porque de repente uno queda, bueno, lo voy a pensar, o voy a ver, o voy a ver si sí, si, después te aviso. Siéntense, sáquense la duda, hablen con las personas que los invitaron a participar del Zoom, escriban todo, es mejor que pregunten y pregunten y pregunten a quedar con la duda y de repente no ingresar a la empresa por algo que de repente agarraron como mal concepto o algo así, y quizás hablando con la persona que lo ingresó o con alguno de los otros líderes, se sacan esa duda y van a ver que es una buena oportunidad. Yo, como siempre digo, no quería ingresar a la empresa, no ingresé, entre comillas, por voluntad propia, pero fue algo que realmente me cambió la vida. Ingresé a familiares y realmente vi que a ellos les cambió la vida, y realmente es una oportunidad que me gusta compartir con personas cercanas a mí y con personas que sé que necesitan. Es una empresa que está en expansión, una empresa que me va a permitir a mí expandirme. Con todo esto de las redes sociales, las ventas han crecido muchísimo, y todos los días yo puedo estar vendiendo un producto, porque son productos que uso en casa desde que me levanto hasta que me acuesto. Así que piensen, tomen esa decisión, formen parte de la empresa, anímense y solamente prueben. El que no arriesga, como dicen, no gana. Así que arriesguense a formar parte de la empresa. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Voy a ir abriendo acá, dejando de compartir. Si hablé muy rápido, porque eso es algo que me caracteriza, hablar muy rápido. Pero si tienen alguna duda, pueden ir poniéndola en el chat. O pueden írsela anotando para cuando puedan hablar con la persona que los invitó, o con algún líder también, sacarse esa duda. No sé si alguna de las personas que ya está en la empresa quiere decir algo también. Ya veo que está Tano ahí para poder arrancar con los reconocimientos. Buenas noches, Eugenia. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Parece que están todos con frío, que están ahí sin moverse, acurrucados. Bueno, yo me puse una campera y estoy con todas las pilas, ¿eh? Yo estoy más que motivado con todos ustedes. Yo no sé si es adrenalina, pero mirá cómo estoy yo. Sí, me manda corta, no. Y eso es que tú tienes que calentar a otro, ¿no, Eugenia? ¿Eh? Acá Viviana hacía la por pregunta. 12, ¿puedo formar? Buenas noches, Edison, Teresa, ¿cómo están todos? Tano, voy a responder una pregunta que hacían acá en el chat. Viviana pregunta, ¿puedo formar equipo igual ingresando con el combo del medio? Sí, puedes ingresar al equipo, puedes ingresar y formar equipo con cualquiera de los combos. Algo también importante, si tú ingresaste con el combo chico o mediano, tenés la oportunidad de aumentar ese combo y pasarte a un combo top. Eso es algo importante, porque quizás, bueno, en ese momento no te animaste o de repente no pudiste ingresar con algún combo mayor. Tranquila, puedes formar tu equipo, puedes ir avanzando a medida que vayas teniendo la oportunidad. Después podés cambiarte también a un combo top. No sé si quedó medio claro ahí, pero con cualquiera de los combos que inicies, con cualquiera, ya puedes dar la oportunidad a otra persona de que puedan ingresar. Buenas noches, perdón. ¿Cómo están? Silvi, bienvenidos, ¿cómo estás? A todos. Cuando abran para hacer el perfeccionamiento, no es todos los meses. No es todos los meses. Eso es una aclaración. ¿Quedó clarito? Sí, ¿eh? No sé si fue mi computadora o la tuya que escuché trancado. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos bien? Buenas noches. Lo que Silvi dijo, ¿no? Es que en general
El propio sistema, el propio escritorio virtual te va a decir cuándo tú puedes hacer, a partir de qué momento tú puedes hacer. Entonces, siempre atentos que en el propio, cuando tú ingresas, te va a aparecer un mensajito y ahí te dice que tú ya puedes hacer el aperfeccionamiento y mejorar tu combo. ¿Y cuáles son los beneficios? Cuando nosotros mejoramos el combo para quien no ingresó con el combo top, aumenta los beneficios y las ganancias con la formación de equipo. Pero sí, no hay problema ninguno. Puedes ingresar con cualquier combo y ya cuando ingresaste, ya ingresar a alguien, ya armar tu equipo, ya formar tu equipo, ya llevar oportunidad de cambio y transformación de vida para otras personas sin problema. Eso. Las personas que estaban invitadas a la presentación, no sé si quedó claro o si tienen alguna duda. Sandra, si quieres activar ahí el micrófono, no querías hablar, no importa. Cualquier cosa que tengas duda le puedes escribir después a Fabiana, si te quedó todo claro y si no le consultas a ella también, o me escribís al privado. No sé si alguien más tiene dudas, alguna consulta, puede escribir en el chat. Así, antes de arrancar el reconocimiento, ya sacamos y despejamos eso. Tano, ¿estás por ahí? Creo que es esa nomás, no hay más preguntas en el chat. Bien, entonces pasamos a una parte súper importante. Y una parte que me parece genial que podamos hacer ahora, porque así ustedes ya van viendo que realmente hay resultados. A veces somos como caras repetidas las que estamos siempre hablando, entonces está bueno que otras personas también puedan contar su experiencia, también puedan contar de que están teniendo logros. Y hoy es un día para premiarlos, para nombrarlos, para ver que no somos solamente nosotros que aparecimos siempre en los Zoom, que otras personas están trabajando también y están logrando la meta que se pusieron y van cada vez más teniendo resultados. No sé si Thanos, si tenés todo por tu ahí, te dejo como anfitrión, ¿te parece? Muy bien, por favor, déjame como anfitrión que voy a compartir algunas cosas con ustedes. ¿Se escucha algo de música ahí, Eugenia? ¿Escuchan todos música? ¿Poco? Está medio bajito. Está abajo. Hola. Fabiana escucha música. Acá hay varios que estamos así, mira. Vamos a abrir las cámaras, gente. Vamos a abrir las cámaras. Quiero que estén las cámaras abiertas. Quiero verles esa sonrisa. Quiero ver el entusiasmo en esas caras. Vamos a reconocerlos por el trabajo que han hecho en el mes anterior. ¡Esa! Ahora sí, muy bien. Acá veo a la mami superiora, no voy a decir quién es, pero la estoy viendo. Un beso para ti, Mariela. No sé si Klaus estamos... estás tú de anfitriona, porque no me permite cambiar a Tano. Ustedes que, Euge, ¿me escuchás? Entrabas y lo ponés como anfitrión. Ah, porque estoy acá en los participantes y como que no me aparece donde siempre está para ponerte anfitrión. ¿Tú vas, Claudia, a participantes? ¿Buscas a Tano? ¿Estás tú, Clau? Ah, estoy yo. ¿Estás tú de anfitrión? Voy. Sí. Ahora sí quedó. Bueno, primero quiero saber cómo están todos, espero que estén bien. ¿Cuántas personas tenemos en sala? Casi 40. Buenísimo. Hola, hola, yo me estoy acá. Hola, Ana, ¿cómo estás, Ana? Alejandra, Oscar. Hola, Paulina. Buenas noches a todos. ¡Feliz viernes! ¡Cuánta gente importante tenemos nosotros acá! Tenemos esmeraldas que ya fueron reconocidos en el mes pasado. Diamantes, doble diamante, diamante elite. Hoy vamos a ir reconociéndolos a todos porque creemos que es importantísimo reconocer el trabajo, el esfuerzo de cada uno de ustedes que han hecho durante todo el año, pero sí en el mes anterior. Mes a mes vamos a ir reconociéndolos.
Pretendemos en un futuro ir haciendo algo cada vez mejor, eventos que ustedes puedan participar, que podamos estar todos juntos, ya en breve vamos a poder estar y disfrutar de darnos un fuerte abrazo, un fuerte aplauso, escuchar buena música y compartir un momento espectacular todos juntos. Así que estoy muy, muy entusiasmado de poder estar acá hoy y de que eso vaya a pasar pronto, ¿sí? Ahora estamos preparando, Heidi está preparando acá lo que va a ser el sorteo de las personas que vendieron más de 1.200 puntos, que había una canasta, un sorteo, hay gente que ha vendido muchísimo, que ya lo vamos a estar reconociendo, que son top de venta. ¡Wilson! Gracias, Eduardo Calla, de la empresa. Pero es que es contagiante y yo la verdad que eso, cuando veo los conecta y todo, a mí me entusiasma muchísimo, me gusta mucho como él es y es un poco parte de mí. Si ustedes pueden ver acá, estoy tomando un té de maracuyá para más o menos equilibrar un poquito. Imagínense ustedes si yo no tomara el té de maracuyá. Y bueno, ¿cómo está? Tanto como dice mi amigo Wilson, el té de maracuyá para bajar las evoluciones, ¿no? No. Porque bueno, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. A ver, chicos, aguarden un segundo, que yo quiero hacer algo acá para compartir una pantalla con ustedes. Solo un momentito. Ahí está. A ver, vamos a ir escuchando música y yo ya voy a estar con ustedes aquí. Bueno, a ver cuánta gente linda. Vamos a ir compartiendo esta noche. Eugenia, ¿tú me ayudas a ir leyendo lo que son los VIP 600 de nuestra empresa? A ver. Dale, cuando quieras. Compartir. Está ahí, pueden ver. Ay, 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 ay. Yo no soy un fenómeno en esto de la... Cuando quieras arrancar nomás. Pero bien. Arranco. Bueno, gente, estas son las personas que han sido VIP 600 en el mes anterior, vamos a decir, hasta este, ¿verdad? Son las personas que han vendido más de 600 puntos. Entonces vamos a estar reconociéndolos a estos que son primera persona que está en nuestra lista acá. Es Carol Michela Sansó Rivero. Felicitaciones. Camila es... Camila. Smikov. Cinco. Ahí está. Bien, gracias, Claudia. Gracias. Miriam Nelly Leites Negreira. Aldrin Martín Farías Biurra. Susana Lorena Sánchez Costa. Adriana Isabel Suárez Leite. Jorge Jonathan Grajales González. Carolina Beatriz Beltrán Lima. Paola Patricia Prieto. María Belén Curbelo Suárez. Y María Mariquena Álvarez, estos son los primeros. Te paso el próximo. A ver ahí, Euge. Perdón por si leo alguno mal, perdón. Mariela Camaño Alcántaro, Leticia Soledad Barceló Machín, María Agustina Camaño Remoso, Margot Barceló, Silvia Adriana Zunino, Paola Martínez, Gladys María Madruga, Graciela Beatriz Santos, Mónica Graciela Pisano, Marta Beatriz Urpiola y Ana Karina García. Muy bien. Vamos a ver si me pueden... Ustedes me escuchan bien. Yo quiero un fuerte aplauso para todos estos. Aún nos quedan un poquito, así que voy a nombrarlos. Pero digo, ¿escuchan a mí y la música? Sí, perfecto, perfecto. ¿Escuchan la música? Sí. Irma Dos Santos Duarte.
Fernando Ramón Martínez Ángel, felicitaciones. Cintia Melisa Martínez, felicitaciones. César Matías Altesor da Costa, felicitaciones. Lourdes Micaela González Guedes y Karen Macarena La Rosa Correa, felicitaciones a todos los VIP 600 de nuestra empresa. La verdad que vaya por eso nuestro reconocimiento. Dos de las chicas son de mi equipo y las felicito porque realmente todos los meses vienen avanzando cada vez más y está súper bueno que podamos reconocerlas. Sano y Eugenia, Felipe. Algo. Importante claro. Aclarar, ¿no? Para los invitados, sé que hay invitados ahí todavía, es que una persona que hace un promedio de 600 puntos es una persona que tiene un promedio de ganancia de aproximadamente 10 mil pesos con la venta. O sea, es una excelente ganancia, ¿no? Un aproximado de 10 mil pesos. Entonces, por eso que nosotros reconocemos los VIP 600, porque son personas que se destacan en la venta de productos. Pero siempre hay mucho más. Hay VIP 1000, hay 1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 puntos. Siempre alguien más se destaca. Me encanta que los líderes estén participando y que podamos compartir con ustedes esto. Ahora yo aprovecho a Felipe y a Silvia, a nuestra diamante lista, a quien le voy a preguntar a Silvia. Silvia, ¿habrá alguien que haya vendido más de 2000 puntos en nuestro grupo en este mes? Sí, hay. Sí. ¡Vamos ay, arriba! ¿Y habrá mucho. Alguien que haya vendido más todavía? Sí, mucho, hay. Mucho. Pero qué maravilla, ay. Gente. Vamos arriba. Vamos a ver. Yo no. Pasamos para los 1800, Euge. Te los dejo a ti, Euge. Bueno, empiezo acá. VIP 800. Ana Laura Pasos, Natalia Curbelo, Cintia Dayana Hernández, Jorge Daniel Rivero, Viviana Shanapri, Jonathan Fabián Raimundo, Sandra Giselle Becerra y Agustina María Brites Aviaga. Muy bien, Ita, porque ya pues paso para los 1000 y 2000 y 2000. Felicitaciones a Ana Laura, entonces a Natalia Curbelo, que es de mi equipo, quien le mando un abrazo muy grande, que hizo más de 800 puntos, a todo el equipo que está acá, Viviana, Jorge, Daniel, Jonathan, todos los que tú nombraste, Oje. Vamos a pasar a los 1000, a los VIP 1000 y VIP 1200, ¿sí? Que ahora nosotros estamos preparando lo que va a ser un sorteo que se va a hacer al final de todo, ¿sí? Acá les vamos a dejar las personas que son VIP 1000 y VIP 1200. Nuestra Esmeralda fresquita desde el mes pasado, Lilian Freitas Rodríguez, 1200 puntos. Felicitaciones, Lilian. Luis Manuel Fernández, 1100 puntos. Martín Diego Belloso Moltini, 1240 puntos. Antonella Mercedes Machetti, 1228 puntos. Pablo David Furit Cristiano, 1029 puntos. Nair Lilian López, 1100 puntos. Y Ingrid, supongo que sea Rodríguez, 1200 puntos. Vaya para todos ustedes nuestras felicitaciones. Van a estar concurriendo ahora los 1200 a un sorteo que ya estaba previsto para esta fecha. Así que yo todavía no les voy a contar porque eso va a ser el cierre de nuestra transmisión en este momento. Continuamos con nuestros top vendedores. Y estos son más que 1200. Okay, yo te voy a dar la palabra. Los top vendedores este mes que hicieron más de ese 1200 puntos fueron Rubén Eduardo Soria Bittencourt, que quizás algunas personas lo conocen, con 1725 puntos, viene dudando el ejemplo. Marisol Janet Coronel, 1539 puntos. Paulina del Rosario Núñez, con 1533 puntos. Martín Alejandro López Díaz, 1563 puntos. Ana Jacqueline Cardoso Viera, 1565 puntos. Cecilia Carolina Tejera Toledo, 1598 puntos. María Isabel Álvarez Ríos, 1303 puntos. Wilson Fabián Ferrao Morales, que creo que también alguien lo puede conocer por ahí, 1746 puntos. Pocamente conocido. Predicando con el ejemplo. Y Natalia Cardoso Sánchez, 1775 puntos.
Gente, ¿qué podemos aprender de esto? Nuestros líderes son top 1200 arriba. Solamente tenemos que seguir a nuestros líderes. Tenemos que felicitarlos a todos, porque acá lo mínimo es 1600 en adelante. Así que felicitaciones. Existe gente que haya vendido más de 1700 puntos, que es lo que hay acá, que veo yo, Eugenia. ¿Será que existe alguien? Silvia, ¿existe alguien que haya vendido más de 1700 puntos? Sí. Estos son top vendedores. Top vendedores. ¿Ya anotaste todo, Rey? Vamos a seguir el top vendedores. A ver, para un poquito. Yo tengo hasta miedo de pasar y ver que no haya nadie. ¿Será que va a haber alguien? The best, the bestia. La bestia vendida. Los mejores. Son los mejores. Mira acá. Tropa de Elite, 2.718 puntos. Bien, Felipe Fúrica. Acá lo tenemos en sala. Felicitaciones a nuestro compañero, líder. Genio. Ejemplo para todos. Felipe, ¿querés dar alguna palabra? ¿Querés comentarnos cómo se hace para vender más de 2.500 puntos? Bárbaro, gente. Gracias, gracias. Antes de más nada, agradecer, ¿no?, el reconocimiento. Y ahora, mientras estaban hablando ustedes, me acordé que hace 2 años que estoy en esa empresa y cuando me propusieron trabajar, acá me presentaron el proyecto. Yo, que soy abogado, miré y pensé, no puede ser, trabajar con venta de productos, no, jamás, esto no es para mí. Imagínate que hoy, o mejor, en el último mes vendí más de 80,000 pesos en productos, con una ganancia de aproximadamente 40,000 pesos. O sea, para quien tenía... digamos así, un preconcepto con trabajar con ventas, creo que me he superado bastante. Y bueno, para compartir algo, ¿no? Es, antes que más nada, es aprovechar todo el sistema que Node nos permite, nos ofrece, sistema de entrenamiento, entrenamiento de productos. Yo siempre digo, ¿quién participó del último entrenamiento conmigo? Yo hablé que el producto es el alma del negocio. Y entonces, No tenemos cómo no trabajar productos, no conocer un poco de nuestros productos, no saber para quién podemos indicar cuáles son los beneficios. Y lo que yo hice en ese mes, en este último mes, para llegar en esa puntuación y en esos 80,000 pesos en venta, nada más fui que demostrar para personas que nuestros productos tienen sí y pueden darles beneficios reales para personas, para que ellos puedan solucionar sus cuestiones, que sea una piel más limpia, una piel más joven, un cuerpo más sano, una vida más saludable, ¿no? Que quiere ser un maquillaje para aumentar su autoestima, todo eso fue lo que yo hice y que cualquier uno de nosotros podemos hacer. Este resultado de hoy es prueba que ustedes, todos ustedes también pueden lograr, basta querer y trabajar, conocer los productos. Conociendo los productos, el resultado viene. Gente, gracias Felipe, un aplauso fuerte para Felipe. Gente, quería dejar claro que hace, creo que una semana atrás, quería contarlo como anécdota, ¿no? Una semana atrás me encontré con Felipe en la franquicia y me dice, mira, soy VIP 2000 por primera vez desde que entré a la empresa. Y hoy está cerrando con VIP 2700. Esto es 718,54. Esto es algo maravilloso. Quiere decir que nosotros tenemos nada más que seguir a nuestros líderes. Felipe, felicitaciones. Estamos a la orden como siempre. Te queremos muchísimo. Voy a leer un poquito lo que está en el chat ahora, que dice, ¿puedo formar equipo igual ingresando con el combo del medio? Claro que sí, Viviana, que podés. Yo ingresé con ese, por eso consulto. Perfecto, claro que sí, podés ingresar. Creo que eso ya era contigo, ¿no, Euge? Para de la presentación. Inclusive puedes mejorar tu combo y hacerlo combo top. ¿Sí? Saludos para la barra de parte de Daniel Rivero. Ah, no sabía que... Sí, genial, genial. Bueno, ya se le había respondido. Perdón, Euge. En un mes, dice Mariela acá, Felipe, en un mes de empresa ya estabas haciendo entrenamiento de productos. Así que, bueno, felicitaciones
y gracias por estar acompañándonos y por todo el aporte que nos da siempre, Feli. Vamos a seguir, porque ¿creen ustedes que hay alguien que haya vendido más de 2.718 puntos? ¿Sí? ¿Hay alguien? Felipe, vos dijiste, ya contaste una media. ¿Podés calcularme, Feli, para el que viene, la cantidad que puede haber ganado esa persona de ventas? Mirá, yo hice más o menos un promedio de 80 mil pesos, un poco más de 80 mil pesos en venta, y un promedio de, como nosotros tenemos un 100% de ganancia, promedio de 40 mil pesos en mi bolsillo. ¿Pero será que alguien consigue vender más que 40, o mejor, más que 80 mil pesos y poner más que 40 mil pesos en su bolsillo de ganancia? No sé, Tano, así no quiero ser mala onda o algo así, pero no creo así. ¿Será que hay alguien? Hay, existe alguien que vendió más de 3.000 puntos. Existe alguien que vendió más de 3.000 puntos. Todavía no quiero contar nada. Existe alguien, creo, impresionante. Yo la verdad que estoy asombrado porque es la primera vez que veo esto. Es algo que a mí me tiene asombrado, feliz, ¿entendés? Porque sé que alguien de nuestro equipo llegó, que es posible para que todos lleguemos. Así que yo lo voy a estar presentando. No voy a dejar que Eugenia lo presente. Euge, este es el número uno en ventas del mes de abril, ¿sí? El número uno en ventas del mes de abril. Si Felipe fue el número dos y ya pensábamos que Felipe era el uno, imagínense. Acá va Andrés Gustavo. Ah, porque iba a ser los Andrés Gustavo Bernasconi. ¿Cuánto vendió Andrés Gustavo Cánima? Le faltó un punto para 4.500 puntos. Felicitaciones, Andrés. Felicitaciones, Gustavo. ¿Dónde estás? A ver, te queremos ver. ¿Está Andrés en la sala? ¿Dónde estás? Andrés. Estaba ahí. El, si no está, es que surgió alguna venta y él tuvo que salir a hacer una venta. ¿Sí? Seguramente que sí. No me marca. A ver, Andrés. Pero mira, Tano. Diga. Tano, me conoces, ¿no? Sabes que a mí me gusta hacer una cuenta, sí, algo así, números y eso, ¿no? Nadia Tashi, ella dice, le encanta hacer un número. Pero es así. Mira, si Andrés tuvo ese resultado, por lo mínimo se sacó 70 mil pesos de ganancia en ese mes. No, así por lo mínimo, sacó 70 mil pesos de ganancia en ese mes. Gente, imagínense, no, 70 mil pesos en ganancia en un mes. Yo creo que él se puso un propósito de vender por lo menos 3 Empire por día, más o menos. Más, ¿no? Todo lo que vendió que ganó, ¿no? Más todo lo que ganó cuando compró. Porque te levantó muchos premios y los vendió. Sí. Esto es maravilloso. A ver, tenemos algo en el chat acá. Me salgo porque bien, no hay problema. Felicitaciones, gracias por estar junto a nosotros, Viviana. Bueno, felicitaciones, Andrés. No está en sala, capaz que está haciendo alguna venta en este momento. Esperemos que le lleguen a él nuestras felicitaciones. A ver, está. Lo busco acá. Andrés, ¿estás? Yo lo busqué, no lo encontré. No lo estoy buscando, yo no lo encuentro. Bueno, si en algún momento él vuelve a entrar, si ustedes lo ven, me avisan o alguien le puede avisar. Pongan un cartel y le dice, busca a Andrés. Le busca a Andrés. ¿Quién es? Debe estar vendiendo. Avísala. Creo que salió. Bueno, gente, vamos a ponerle la música de la tropa de élite. Andrés, un aplauso grande para él. ¡Vamos!
para decir que este tipo está loco acá. En casa le pongo a todo volumen. Bueno, vamos a pasar ahora. ¿Vamos a hacer el sorteo ahora, Heidi? ¿O lo dejamos para el final? Están todas las grabaciones ahora. Tenemos los masters. Creo que hay varios masters. Hay varios plata en nuestra empresa. Y hay una oro también. Que no sé si va a poder estar presente. Porque ella es profesora y da clase. Y creo que estaba en clase por Zoom en ese momento. Capaz que si nos alargamos un poquito más del tiempo. Pero bueno. Vamos, y Euge, la perdí, ¿salió? ¿Me ves acá? No, ahora sí, ahora sí. No te me vayas, Euge. Nunca me fui. Vamos a pasar a los nuevos graduados de Master Grupo Gino D. Es que yo te pierdo acá en la pantalla y no sé dónde encontré. Nuevos graduados Master Grupo Gino D. Vamos a ver quiénes son los nuevos Master. Me gustaría que usted lo nombrara, Eugenia, ¿le parece bien? Bien, bien, estoy acá. Bueno, ahí los tenemos. Los nuevos máster de este mes. Fabián Raimundo, felicitaciones. Maximiliano Barrios, Elisa Cafre y Nelvi. Felicitaciones para todos ellos que lograron la primera graduación dentro de la empresa. ¡Felicitaciones, gente! ¡Vamos arriba! ¡Felicitaciones! ¡Buenísimo! La primera graduación, la máster. Vamos a felicitar también a todos los que están comenzando y agradecerles porque confiar en nosotros. Acá ahora nos decían por el chat. Déjeme ver un poquito. ¿Dónde está esto? Viste que yo me pierdo. Gente, por el chat, Daniel Rivero, creo que es que me decía que ya va con 600 puntos en lo que va del mes y todavía no llegamos al día 10. ¿Sí? ¿La lista de la bueno, pantalla? Nuevos graduados de plata. ¿Se dejó de compartir la pantalla? Sí, está otra cosa. No, no cerraste la pantalla. Claro. Cerraste los reconocimientos. Estaba, pero salieron. Avanza un poco ahí. A ver. Para adelante. ¿Está acá también, Feli? Sí, ahí está bien. ¿Está acá? ¿Sí? Opa. Ahí. Había ahora. Más másteres, Eugenia. Ahí. Seguimos entonces. Voy a cargar un poquito acá que no me deja leer. Nueva máster de este mes también, Valeria, y Alejandro y Miriam. Felicitaciones para ellos también. Felicitaciones. Un fuerte aplauso para ellos que también forman parte de esta empresa. Llegan a lo que es la primera graduación y para muchos la graduación más difícil, que después seguir avanzando en este camino. Para ellos nuestras felicitaciones. Vamos ahora a la graduación de plata. Graduados de plata en este mes. Acá van muy bien. Decimos uno a uno. Cecilia, felicitaciones. Cecilia, nueva plata de nuestra empresa. No sé. Carla Perdomo, perfecto. Después está Ana y Manuel, ¿no? Sí, ahí yo creo que agarraste un poquito y no se ve bien la pantalla. Ahora sí. Que no veo yo acá, Euge. Cintia Hernández, siguiendo con los platas. Esteban Reynoso y Ana Cardoso, que andaba manejando el auto por ahí, iban en camino, no sé si iba a ser una venta. ¡Bien! Para el Día de las ¡Bien! Madres. ¡Vamos acá en camino! ¡Bien! ¡Eso! ¡Felicitaciones! ¡Paulina! ¡Felicitaciones, amigo! ¡Gracias! ¡Vamos llegando a Tacuarembó! ¡Vamos llegando!
Usted disculpe que yo a mí me gusta mucho la música. Bueno, a ver, pasamos a la próxima graduada, que es nuestra, la nueva oro. ¿No está Eugenia ella en sala? No está, pero bueno, es mi hermana gemela, así que vamos a estar de cuenta. No, mentira. No, no puedo estar presente. Entonces yo la voy a presentar. ¿Tú quieres presentarla? Dale. ¿Sí? Bueno. Solamente acá voy a hacer un videito para que vean que quedó reconocida. Bueno, felicitaciones Agustina García. Acá dice gracias. Gracias Agustina, felicitaciones, felicitaciones por la grabación de oro. Le lleven felicitaciones. Bueno, somos hermanas gemelas, algo igual teníamos que tener. Le costó el decir que sí, me costó 7 meses convencerla y ver. Hasta que un día íbamos a entregar productos, teníamos el auto lleno de productos y le mandé una foto y le dije, no puedo creer que todavía te sigas perdiendo la oportunidad. Ahí me dijo, bueno, envíame algunos productos y veo. Ese mismo mes vendió 47,000 pesos de producto y ahí fue como, bueno, tal, lo voy a hacer sí. Pero ella no quedó convencida de que sí podía hacerlo y yo sé que está feliz porque tiene un grupo que está trabajando súper bien. Y está feliz con ese oro que, bueno, le llevó unos meses, pero que pudo lograr. Y sé que va a poder superarse este mes para seguir teniendo nuevas grabaciones. Eso son los nombres. Ah, okay. Bueno, yo ahora, Euge, a todos, felicitaciones. A todos quiero decirle gracias por haber tomado la decisión de hacer parte de esta empresa. A todos quiero agradecerles por creer en nosotros, porque muchos de ustedes son parte de nuestros equipos. Y para mí es algo maravilloso. Ha cambiado mi vida esta empresa, literalmente, ¿sí? Estoy muy orgulloso, pero yo quisiera compartir con ustedes, y ahora voy a dejar de compartir esta página para que nos veamos todos. A ver... Dejo de compartir acá. Acá, bien. Y nos vemos, los veo a todos acá. Tengo a toda mi lideranza acá. No sé si querían decir algo. A ver, Nadia quiere acotar algo. Que la veo por ahí. Nadia, ¿querés acotar algo? Lo que le estamos haciendo, agradecimiento. ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿todo bien? Para los que no me conocen, yo soy Nadia. Y... yo estoy muy emocionada porque las dos graduaciones que estuvieron en sala, los dos plantas que llegaron, que fue Ana y Manuel y Cecilia, vienen de una trayectoria bastante importante. Yo estoy muy feliz, felicitaciones a los tres, felicitaciones porque es un logro, es un cambio de actitud, es todos los días hacer algo más, es todos los días avanzar un poco más. Y ellos todos los días vienen haciendo algo diferente y vienen logrando. Yo estoy muy feliz por ellos, muy, pero muy, muy, muy feliz. Felicitaciones a todos los graduados, felicitaciones a los máster, que es una de las graduaciones más difíciles de llegar a la empresa. Felicitaciones al oro, que también es una graduación también deseada y bastante empujada en llegar. Todas las graduaciones tienen su pequeña dificultad, pero nos traen grandes recompensas. Y hoy algo aprendí, y me dijo una palabra Eduardo Soria, nosotros tenemos que ser gratos a las pequeñas cosas, a los pequeños detalles de la vida, y bueno, hoy soy eternamente grata al equipo que tengo, eternamente grata por la evolución y por el crecimiento, muy orgullosa ahí de Felipe, que al principio no quería saber nada de ventas, y hoy es el top ventas de mi equipo. Felicitaciones, un gran líder que tengo, un líder que lo llevo, más que un líder, es un amigo, un hijo, un hermano, que la vida me dio, igual que muchos, muchos, tuve el placer de conocer
a Ana y Manuel cuando fui a Montevideo, también a gente de la red, Alicia, a Stephanie. Entonces es una recompensa muy grande poder llegar y tocar a familias de todo el Uruguay, ¿verdad? Yo creo que nuestro país necesita ese cambio, necesita, y Nodé está haciendo eso, cambiando vidas en cada departamento, y eso no tiene palabras. Sin duda no tiene palabras. Muchas gracias. Excelente trabajo, chiquilines. Excelente, Eugenia. Excelente, Tano. Me encantó. Me encantó, como siempre. Gracias, Nadia. Siempre linda y maravillosa. Gracias, gente, antes de cerrar, yo quiero hacer una invitación a todos que están en la sala. Mañana nuestra duplo diamante, Nina, y yo vamos a estar haciendo una live por Instagram a las 20, hablando sobre cuidados de piel en este invierno. Conéctense todos, ¿sí? A las 20 horas, vamos a hacerlo en vivo. Conecten a sus clientes, conéctense, vamos a estar hablando de piel, vamos a estar hablando de cuidados, vamos a estar hablando las personas que tienen manchas, qué hacer para quitar las manchas. Entonces vamos a estar hablando todo eso en Instagram, va a ser muy interactuado, sus clientas las pueden conectar si quieren sacarse, si ellas tienen duda, entonces va a estar muy bien. Ahí Felipe puso, yo voy a estar abriendo y vamos a estar haciendo eso para que ustedes puedan conectar a sus clientas junto con nosotros para que aprendan y a su vez surja más ventas, más productos y más gente llegando a nuestro negocio. Así que están todos invitados, mañana a las 20 los espero a todos. Conecten todos sus clientas y conecten a todo su equipo, que cuanto más nosotros sabemos los beneficios de nuestros productos, más vendemos y más crecemos, más platita en el bolsillo, más felices estamos. Ok, gracias. Gracias, Nadia, gracias a todos. Wilson y Claudia, ¿querés aportar algo, Wilson, a lo que ya se dijo? Voy a darle a mi esposa la voz porque ella esta semana se mató trabajando, así que tiene que hablar algo acá para el equipo. Buenas noches, gente. Buenas noches a todos. Bueno, nuestras felicitaciones a todos en general, y a nuestro equipo, el reconocimiento. Están dando su mejor, se están esforzando, están aprendiendo, están vendiendo. Felicitaciones a Jorge Rivero, que estaba contando recién, que ya en lo que va del mes hizo 600 puntos, es verdad, excelentes ventas, preparados para el Día de la Madre, y bueno, muy orgullosas porque entendieron el negocio, están estudiando, se están preparando y nos están acompañando, están siempre presentes, y bueno, quería reconocer eso también, que lo importante de estar conectados siempre al sistema, ellos están llenando la sala siempre, y bueno, mi agradecimiento en ese sentido. Mi esposo, no sé si quiere decir algo. No, felicitarlos por la conducción del evento. La verdad que espectacular, Eugenia y Tano. La verdad que se han puesto la camiseta y eso a nosotros nos deja muy feliz porque uno aprende todos los días algo. Una cosa que también me sorprende, que el té de maracuyá no te hace mucho efecto, ¿no, Tano? Así que capaz que tengas que subir un poco la dosis. También una cosa que me encantó, como dijo la futura diamante elite Nadia, para los que no me conocen me llamo Wilson, pero para los que me conocen también me llamo Wilson. Un excelente día de las madres para todas esas hermosas mujeres que nos dieron la oportunidad de nacer, para esas compañeras que están con nosotros, para todas ustedes, gracias por estar. Gracias por bancarnos, gracias por acompañarnos, y más que nada, denle un beso gigante a su madre. Aprovechen ese momento, los que tienen la mamá, la mía ya no está, y yo creo que es un momento único. Disfrutar, no importa, siempre a veces nosotros le buscamos aquello, vamos a juntarnos para comer un asado. No, que sea motivo para juntarse siempre, para tomar un mate, para tomar un vaso con agua, para reírse, para cualquier cosa. Felicitaciones, gracias por existir. Gracias, Wilson. Gracias, Tano. Muchas gracias, Wilson. Para los que no la conocían, como dijo Nadia Márquez, ella es diamante del Grupo GNOD, igual que Wilson y Claudia. Y para los que la conocían también, ella es diamante igual que Wilson y Claudia.
Gracias por tu palabra, Wilson. La verdad que a nosotros yo soy un eterno agradecido a toda la lideranza. Les voy a contar algo cortito, pero que para mí es muy importante. Esta semana mi hermano vino a cobrar sus bonos y yo le pedí a Wilson si tenía un tiempito, porque sé que es una persona que tiene una agenda ocupada, y a todos los de lideranza que pudieron participar, y mi hermano pudo encontrarse con Silvia de mañana, con Felipe, con Nadia. Tuvimos una hora y poco charlando con Wilson, que dejó de hacer lo que estaba haciendo para brindarnos su tiempo, así que quiero agradecerle a él. No hace parte, mi hermano, de su equipo, pero sí hace parte de nuestra familia, y él es un líder y está para ayudarnos y apoyarnos a todos. A Nina y Eduardo, que estuvieron con nosotros también hasta tarde dentro de la franquía, así que mi hermano vino por un día, no tuve un día dentro de la franquía, se fue muy motivado, una persona que se había desinflado un poco. Hoy ya me pasó dos contactos, necesito que la llame, ya está tipo para un preregistro, así que gracias a ustedes por el apoyo, por la forma en que lo recibieron y por haberme dado esa sesión de ánimo que era lo que él necesitaba en este momento. Muchas gracias. Ahora voy a pasar a una otra parte, Euge. Vamos a pasar al sorteo. A ver, Claudia, si está bien. Yo lo que hice fue, tengo números acá, miren, diferentes números. Y acá tengo una hoja con la lista de los nombres y cada nombre tiene un número. No sé si se puede ver ahí. Sí, sí, se ve. Fue lo que pudimos hacer ahora. Entonces yo me voy a remangar las manos para que vean que estoy... que no estoy haciendo magia con ningún número, ¿no? Voy a doblar los números una y otra vez, acá. ¿Me ven todos? Acá tengo, a ver si ven acá, ¿ven? Miren, los números los voy a ir doblando y los voy a ir soltando acá en esta bandejita, ¿sí? A ver, ¿quiénes son los vencedores o el beneficiado de la canasta del VIP 1200? Acá están todos, ¿no, Heidi? Todos los que nombramos hoy. Están todos los que nombramos hoy acá, es lo que me está informando mi asesora legal. ¿Sí? Miren, ven, yo tengo mis dos manos acá, voy a hacer una... Acá, a ver. Mira, ven, acá. Y voy a pedirle a Heidi que ponga su mano y saque uno de estos que están acá, así, ahí, saque uno. Sáquelo. Agarró. Este es el número. A ver, préstame el otro acá. A ver. Acá tenemos la lista, así que téngamela acá, por favor. A ver quién es el que salió beneficiado. Es el número 80. ¿Quién es el 80? María Álvarez. María Álvarez, ¿está en sala? ¿De quién es? ¿De equipo de quién es María Álvarez? No me diga que es María Isabel Álvarez. No me digas. No me digas. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa, Tano? ¿Sabes qué pasa? Mira, el mes... Voy a contar para los demás que no están enterados. Por favor, por favor. Nosotros de la lideranza lanzamos una promoción para quien hiciera en los meses de enero, febrero y marzo, 1200, tenían que hacer por lo mínimo 1200 en cada de los meses y se iban a concorrer a 5 canastas de productos a precio de catálogo de 500 reales, ¿ok? Iban a ganar los productos. ¿Y qué pasa? Arrancamos marzo con 17 personas que hicieron 1200 puntos, en enero eran 17 personas, febrero eran 8 y en marzo, cuando cerró la campaña, eran 4. Pero teníamos 5 canastas. Entonces, ¿qué decidimos? Entregamos a esas 4 canastas a las personas que contemplaron esos 3 meses, cumplieron todos los requisitos y la quinta canasta quedaba para este mes de abril. ¿Y sabe qué pasa? María Isabel completó y se llevó la canasta en el mes de marzo y está llevando nuevamente la canasta este mes. Doblemente. Nació para la luna. Doble. Doblemente. Sí, sí. Felicitaciones. Amorosa que es. María Isabel está en sala.
Felipe, María no, Isabel. No. Álvaro Ríos, no. 1300 no puntos, hizo más de 1300 puntos. Sí, sí. No, no está en sala. No la veo. Gente, bueno, más que agradecido. Un aplauso para María Isabel. Un aplauso fuerte, ese aplauso. Alguien que saque fotos, porque no puedo estar junto con ustedes para saltar. ¡Suma! Tano. Tano. Y todavía no fuiste a un evento presencial. Imagínate, Tano, en un evento presencial. No, imagínate en un evento presencial. Gente, ustedes no tienen emoción. Lo que es un evento presencial. Por Dios. El evento presencial es de erizar la piel. Nosotros llegábamos a las 5 de la mañana para entrar al evento que empezaba a las 9 de la mañana. Entrábamos ya a las 5 de la mañana con aquellas luces y aquella energía y nos íbamos hasta las 8 de la noche. Esa música allá arriba, ¿no, Nadia? Allá arriba. Y nosotras mujeres, los hombres estaban, pero nosotras mujeres íbamos maquilladas, peinadas, arregladas, taqueadas a las 5 de la mañana en la fila para entrar al evento. Ya lo último, ya salíamos sin tacos, saltando. Me acuerdo, Cindy, que se paraba en la silla y saltaban, los de seguridad la bajaban, ella se volvía a subir y saltaba. Entonces, es toda una emoción. Y cuando fuimos al estadio, yo comparto esto porque los eventos presenciales espero de corazón que vuelvan, porque es un motor. Es un motor para muchas personas, si bien es algo que eriza la piel, es algo que te conecta, sin duda alguna esto nos conecta, porque están unidos al sistema, es estar conectado en el fuego, así, pero estar en un evento no tiene palabras, estar en un evento no hay palabras que defina poder saltar, estar con la multitud, todos en una misma energía, en la energía positiva, en la energía así, full. Imagínate, yo me imagino a Tano en un evento presencial, va a ser una serie de la vida, lo vamos a tener que agarrar. Nadia, lo vamos a tener que agarrar y si me dice, sentate acá. Sí, no, vamos a tener que darle unas... unos 5 litros de té de maracuyá, o se quieta, porque imagínate, 40.000 personas, 20.000 personas, dependiendo del evento que vayas, todo el mundo vibrando lo mismo, todo el mundo en la misma energía, todo queriendo que todo el mundo tenga éxitos, que le vaya bien el negocio, que crezcan, que avancen, que tengan resultados, imagínense eso. Eso es lo que sí, lo gente, de mejor que no le propone, ¿no? Tano estaba hablando que Wilson se dedicó una hora de su día para trabajar con el hermano de Tano, que no es del equipo de Wilson. Pero ¿saben lo que? Allá afuera, en otras empresas, eso sería como ayudar a tu concorriente, a la competencia, ¿no? A los demás que te van a hacer carrera contigo y eso. Pero acá no, acá nosotros somos todos una familia única, que nosotros nos apoyamos y trabajamos juntos todos por el éxito de todos. Gracias, Felipe, gracias. Y una vez más, Wilson, estoy más que agradecido. Paulina, ¿cómo estás, querida? No te veía, ahora te veo aplaudiendo. Paulina tiene la misma energía que yo. Paulina es una persona con la misma energía que yo. ¡Sí! ¡Bien, Pauli! Eso es lo que yo quiero, contagiarlos a ustedes. Sí, sí, gracias, bien. Paulina. ¿Cómo estás tú? Bien, recién llegamos. Bien, ya, estamos bien, muy bien, motivados, como dice Wilson, muy entusiasmados. Felices con el equipo. Hace una hora que ¡Uvejínote! ¡Dale, Tano! Gente, muchas gracias. Quiero contarles que ya hay personas, volviendo a lo que son los reconocimientos,
ya soy más que agradecido, no solo a Wilson, que estuvo como una hora y pico con mi hermano allí, como Eduardo, como Nina, como Nadia, que estuvimos hablando de mañana, como Silvia, que estuvo con nosotros, con Fernando nos encontramos por la calle, por casualidad, pero también estuvimos hablando, a todos les agradezco, a Felipe estuvo con nosotros acompañándonos. Abran las cámaras todos. Quiero avisar algo, contarles algo así, cortito. Sé que hay gente que ya recalificó su graduación ahora, hoy, hasta, y no, aún no hemos llegado hasta el día 10, y tenemos todo un mes por delante. Entonces, solamente por haber recalificado, la quiero saludar, no sé si está acá, Alejandra Machuca de Paysandú, le quiero dar un fuerte aplauso, que hoy ya ha recalificado su graduación. No voy a decir cuál es la graduación, pero sé que va a superar la próxima que está por venir. Así que bueno, sigamos trabajando, gente, sigamos esforzándonos un poquito más. A ver, a todos, gracias. Abran las cámaras, vamos a sacar una foto. Es viernes y el cuerpo lo sabe. quería contarles algo que por lo que hablaba Felipe y Nadia. No sé si ustedes no saben esto, pero yo pasé todo el día con un fuerte dolor de cabeza. Tuve que viajar, que ir a campaña, que volver. Estaba con mucho dolor de cabeza. Y me llamó Eugenio y dije, Eugenio, yo voy a descansar un ratito porque quiero estar. Y me llamó Nina y dice, pero vas a poder estar. Y dije, yo voy a estar, Nina. Yo voy a estar. Quédate tranquila que yo voy a estar. Yo voy a descansar un poquito, no tomé ningún medicamento, traté de pensar positivo en todo eso. Usted dije, pero voy a hacerlo con la mejor onda posible porque esto a mí me motiva. Y ustedes saben que aún me duele la cabeza, pero yo cuando pienso en todos ustedes, pienso en la alegría de compartir con ustedes, de contarles esto, yo me olvido del dolor de cabeza. Así que creo que tengo razones para tener dolor. Felipe, a ver, ayúdame. Felipe le pregunta a Heidi, todo, dice, él es siempre así, dice, siempre así con toda esa conectada. El otro día cuando llegó mi hermano también, dije, la franquicia, dice, es un poco más tranquilo que él, ¿no? Gente, no. Los quiero. Gracias por estar. Los quiero muchísimo. Felicitaciones a todos. Sí, vamos a sacarnos una fotito. Gracias por compartir el tiempo. Gente, una invitación. Mañana, a las 15 horas, todo el mundo conectados, porque nosotros tenemos una capacitación con el Imperial Diamante Manuel Moraes, que va a ser exclusivo para nuestro equipo. Entonces, conéctense. Vamos a pasar el link, todo eso, en los grupos. Entonces, estén atentos mañana, sábado, a las 15 horas. Vamos a aprender con quién tiene. Todos conectados. Vamos a aprender con quién tiene resultados, para quién gana más de $1,000,000 por mes. Sí, es por mes. Entonces, vamos a aprender. ¿Cuál es el secreto? Lo que él hizo, y vamos a hacer lo mismo, porque el camino es el mismo para todos. Bien. Bueno. Mañana todos conectados a las 15, gente. Todos ahí conectaditos a las 15. Sábado se preparan un tecito y a mirar ese súper entrenamiento. Los espero a todos conectados ahí a las 15 horas. A mejor y mayor empresa, Esfera Direta y Multinível do Mundo. ¡Eso! Dino de. Aquí es mi lugar. Fíjate, aquí es mi lugar. Bueno, antes de sacar la foto, ya lo dijo Wilson hoy, y quiero darle, desearles a todas las madres. Allá Ana llegó a casa, llegaron bien, bueno, me alegro. Sí, un buen viaje. Salud. Bien, bien, bueno, como dijo Wilson hoy. Yo le quiero desear un feliz Día de la Madre a mi madre que está en sala acá, que la pueden ver, se llama Rosa Mari, allí la señora de cuadrilla de lentes, y a mi compañera de vida en este momento, Heidi, que estuvo todo el tiempo ayudándome hoy, no quería aparecer, así que bueno, a ellas un feliz Día de la Madre adelantado, y a todas nuestras madres, a las madres que están en nuestro equipo, gracias. Feliz día a todas las madres, principalmente la mía.
y a la mía prestada, Rosa Mari, que está ahí, que siempre nos está acompañando, que vende, que está siempre interiorizada con todo junto con nosotros. Así que un beso grande, las amo mucho a las dos, y gracias por existir. Y felicitaciones, feliz día a todas las mamás, a las futuras mamás, como Eugenia. Así que nada, que pasen precioso el domingo. Y nada, igual gracias, precioso. Felicitaciones. Fui DJ por un día, espero que les haya gustado. Wilson, ¿qué te pareció? Soy mamá de DJ, algo tenía que haber aprendido, así que bueno, espero que les haya gustado, y bueno, nos conectamos la próxima. Tano, sí. Que Claudia y Wilson iban a finalizar la reunión para que pueda quedar grabada. Perfecto, sí, no, yo no la finalizo de acá. Wilson, usted bueno, manda. Nosotros queríamos decirle que mañana nosotros también, yo no sabía del entrenamiento de Nadia, tengo una PN a las 20 horas con el equipo, también hay varios invitados, y el domingo voy a hacer un homenaje a las madres a las 9 de la noche, el que quiera conectarse voy a pasar el link. Un abrazo grande, también va a haber a PN a esa hora los domingos a las 9. Un abrazo. Claro. Gracias. No se olviden de mañana a las 15. ¿Quién sacó fotos? ¿Sacaron fotos? Sí. Después las suben al grupo. Bien. No se olviden del entrenamiento mañana. Dupliquen con sus equipos. Dupliquen. Va a ser un entrenamiento espectacular a las 15 horas. Mañana vamos a estar pasando el link con todos los líderes a cada uno de su grupo. Un beso grande. Los quiero mucho. Chau, chau, chau. Chau. Chau, gente. Hasta mañana a las 15. Nos vemos. Chau, chau. Wow.